Give me a parachute. Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos al top 5 jugadas increíbles que puedes hacer en Slither.io. He de decir que estas jugadas pues yo las recopilé y otras pues no tienen nombre. Hasta los videos que vi pues no hablan de eso. Pero son jugadas, vamos, de las más básicas a las más complicadas más o menos. Y pues espero que les gusten y vamos con la primera. Comenzamos con la jugada más básica de todas, la serpiente o pitón. Esta se hace enrollando al enemigo y encerrándolo dentro de nuestro cuerpo para que no pueda salir y así se choque con nosotros. Hay otra forma de hacerla, cuando están agarrando los puntos no se dan cuenta y tú fácilmente puedes enrollarlo. Acá tenemos otra de las clásicas, el muro o recorte, también algunos dicen quiebre. Es básicamente sprintar y ponerte delante de él para que se choque contigo. Esta se hace con serpientes más grandes porque te dan más puntos, obviamente. Aquí vemos otro ejemplo. Sprintamos y ahí que se muere. Vamos con el resorte o caracola. Bueno, básicamente el resorte es enrollarse sobre sí y hacer que sos una clase de bot o algo así, y cuando él está despistado pues sprintas y él se choca contra ti. Esa es una forma de hacerla. Y hay otra que, bueno, es sprintando para agarrar puntos, sprintando y dando vueltas, y cada vez esas vueltas pues van más grandes. Esto ayuda mucho cuando vas a coger puntos y todos vienen así sprintando como locos. La jugada de presión. Esta se hace básicamente cuando un jugador está pasando en medio de ti y otro, y se hace para que él choque contra ti o choque contra el otro. Es una de las básicas y esta se puede aplicar cuando eres pequeño o grande. Aquí hay varios ejemplos. Como ven, son medianas las serpientes estas y pues lo encerramos y ahí quedó. Vamos con jugadas un poco más complicadas. La de engaño o la finta. Bueno, esta básicamente se hace como que vas a hacer un muro, pero terminas sprintando en el último segundo sin que ella se dé cuenta y choca contigo. Aquí me quieren aplicar una clase de presión, pero ante todo la calma. Hacemos la finta y ya está. Fuera púrpura. Aquí igual, le hacemos un espacio y le tiramos el cuerpo. En este caso, bueno, la cola. Esto también se puede hacer cuando las serpientes van corriendo. Así como vemos acá. La serpiente esta tigre me corre. Le hacemos una finta como que vamos a entrar. Y en el último momento, ¡pa! Como bonus tenemos la jugada de contragolpe. Bueno, esta jugada de contragolpe o contraataque pues se usa cuando hay serpientes demasiado agresivas o que no te dejan en paz, así como esa que es muy necia, que está jodiendo ahí. Lo que haces es correr con ella y luego te giras y sprintas hacia abajo. Ella obviamente va a venir de regreso contra ti, entonces le haces un muro. Y esa es una jugada pues que no es normal, pero la verdad es que es muy efectiva. Y bueno, espero que te haya gustado el video. Puedes comentarme abajo en los comentarios qué jugadas vas a hacer y qué jugadas puedes hacer de estas que vimos. Y pues nada más, ya sabes que like y suscribirse se agradece un montón. Yo soy Keon y nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, si eres nuevo, puedes darle a la tuerquita para activar todas las notificaciones y no perderte ningún video.